Yo baso mi obra y mis intereses como artista en problemas económicos, políticos y sociales alrededor de toda Latinoamérica, con un enfoque especial en el área centroamericana. Mis piezas las baso con una combinación entre lo sonoro, lo musical y con recursos visuales. En esta pieza me interesa tejer una relación entre este político colombiano muy importante de la década de los 30 y los 40 que se llamó Jorge Eliécer Gaitán y cómo su asesinato, su injusto asesinato, pues desencadena una ola de violencia en Colombia en esa época que posteriormente se replica en Centroamérica en los siguientes años. Entonces tomo un discurso y lo traduzco a notas musicales con cada una de las alturas de los sonidos que fueron dados por este.